Esperemos que en todos esos turistas que vinieron hayamos dejado una semillita, la huella para que vuelvan a querer visitarnos, que el servicio que les dimos sea el adecuado y que vuelvan, que conozcan más, porque no vimos que fue, pues prácticamente empezaron a llegar el viernes, el sábado y para el martes ya se estaban viendo, miércoles todavía ayer se vio algo de turismo. Pero yo creo que ojalá que esa gente que vino lo replique, que se haya llevado una buena impresión y que vuelvan. Calidad Durango tuvo el mejor fin de semana del año del 6 al 8 de abril debido al eclipse solar total. Sí, la verdad fue muy agradable este fin de semana tener tanta gente extranjera, tanto turismo extranjero, ver nuestra ciudad, las calles llenas. Sí, fue muy agradable la convivencia. Aparte de lo que fue el fenómeno en sí, que no sé ustedes, pero para mí fue espectacular toda esa vivencia. Creo que se sintió la algarabía, la gente estaba entusiasmada en todos los diferentes puntos que lo vivieron, tanto aquí en la capital como en los diferentes municipios. Sí nos aumentó mucho más que en Semana Santa, si notamos ahora sí de verdad las calles llenas. Adriana Porra Subiría indicó que los restaurantes del Centro Histórico de Durango registraron ocupaciones del 90% de comensales. El domingo fue el mejor día para nosotros, sobre todo los restaurantes del Centro Histórico son los que se vieron más beneficiados, hasta un 90% de ocupación, situación que pues no habíamos visto desde diciembre, yo creo. Entonces estamos muy contentos por este fin de semana en específico. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.